Está. Buenos días. Vamos a empezar el orden del día. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al nuevo interventor del Ayuntamiento, a Juan Raya, que ya sé que ha ido ahora presentándose a cada uno de los que no había tenido oportunidad de conocer. Juan, bienvenido. Y, por supuesto, agradecer también a Maripaz, que ha vuelto al puesto de secretaria interventora de las pedanías, de la GELA. Agradecer todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. Empezamos con los asuntos de las Juntas Generales de las Sociedades Mercantiles Municipales. En primer lugar, con la Corporación Municipal de Jerez Comujesa, con las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2015. ¿Hay alguna intervención en este punto? Pasamos pues a votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Pasa el punto 2, la aprobación del acta de esta Junta General por cualquiera de las modalidades previstas en la ley. ¿Se aprueba el acta? ¿Voto a favor? Queda aprobada el acta. Pasamos a la explotación de los montes propios de empresas municipales en Mensa. Primer punto, las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al año 2015. ¿Alguna intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos a la aprobación del acta de esta Junta General. ¿Voto a favor? Queda aprobada el acta. Por último, vale. De la Empresa Municipal de Vivienda de Jerez, cuenta anual, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2015, y tiene la palabra el señor Galván. Buenos días. Simplemente informar a la Junta General que se incorpora en el expediente informe propuesta de la presidenta del Consejo de Administración para dar cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y es un informe en el que se detallan las medidas propuestas para evitar y dar solución a la situación de desequilibrio financiero que presenta la sociedad en el 2015. Y, por lo tanto, esta medida, esta batería de propuestas, será llevada a un próximo Consejo de Administración para su aprobación. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir? Muchas gracias, señora presidenta. La situación económica de Mubigesa evidentemente no es coyuntural, es estructural, necesita evidentemente de un plan de viabilidad. Nos preocupan las cargas financieras, los préstamos hipotecarios para compra de suelo que no se han puesto en carga al no llevarse a cabo las promociones previstas. Estas operaciones de préstamo que se firmaron en la época del gobierno de Pilar Sánchez tenían la siguiente mecánica. El ayuntamiento vendía el suelo Mubigesa a precio de mercado y la empresa, para comprarlo, tenía que pedir préstamos al promotor. Al no hacerse las viviendas, los suelos se están comiendo recursos de forma inútil. Para nosotros,
fundamental ese plan de viabilidad para evitar la disolución de la sociedad, pero también es muy importante que en los próximos presupuestos vengan recogidas las partidas necesarias para que podamos mantener el parque público de vivienda y la empresa pueda seguir funcionando con la mayor normalidad. Muchas gracias. ¿Algún grupo más desea intervenir? Vale, pasamos pues a votación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta. ¿Qué? Sí. Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación. ¿Votó a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Y pasamos a la aprobación del acta de la Junta General. ¿Votó a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos ahora. Al punto 2, asunto del ayuntamiento, y entre ellos el punto 1, aprobación de la acta de la sesión ordinaria 26 de mayo y extraordinaria de 14 de junio de 2016. ¿Sí? Perdón. Gracias, señora presidenta. Señor Saldaña, vamos a ir por orden de grupo, si no le importa. Señor Sánchez. Sí, no. Nos gustaría que se recogiera en el acta, en el punto donde se trata el tema de San Agustín. Hay una anotación que dice discusión entre todos. Nos gustaría que en ese apartado se vieran los vídeos y se recogieran las distintas intervenciones que hubo, que esa discusión se dijera una serie de cosas que nosotros creemos que son importantes que se recoja en el acta, ¿no? Lo repito, en el punto donde se trata el tema de San Agustín. Viene recogido como discusión entre todos y en esa discusión entre todos pedimos que se revise el vídeo y se recojan los comentarios que ahí se dijeron. Y por otro lado, en ese mismo punto no se recogen las interrupciones del señor Muñoz, por lo cual hay intervenciones que no tienen sentido porque son respuestas a esas interrupciones. Pedimos que se vea el vídeo y se recoja lo que se produjo en esa sesión. Muchas gracias. Se le va a consultar al secretario, que era el que estuvo, ¿vale?, para ver cómo se procede a hacer esto, porque lógicamente habría que pasar o no a votación el acta, como fue el que estuvo en todo momento llevando al pleno, que además quiero disculparle porque por prescripción médica no puede estar soportando el ruido que hay ahí. Bueno, está arriba en su despacho, está su señora Cecilia. Señor Saldaña, ¿le importa que venga por lo menos la secretaria? ¿Le importa que venga la secretaria que ha ido a hacer la consulta? Esperamos, si no. Porque es la que tiene que dar fe luego de trasladarle al secretario. Gracias. Señor Saldaña, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En relación al acta, al inicio de la sesión de control hubo una intervención por parte del Grupo Popular haciendo referencia a que se habían realizado preguntas en el pleno que no habían sido contestadas ni siquiera por escrito en el periodo de tiempo. La señora Álvarez hizo referencia en aquel pleno
a que no las había contestado porque estaba todavía en plazo de 2 días para poder contestarlas. Se hizo referencia también a que había del plenos anteriores que tampoco habían sido contestadas. Entonces, en el acta no queda reflejado esas declaraciones de la señora Álvarez, que entiendo que en la misma línea, si se revisan los vídeos, pues se podrá ver. Y simplemente se recoge que ella decía, o la señora Álvarez decía, eso no es verdad. Entonces, nos gustaría que se recogiera literalmente lo que la señora Álvarez indicó en aquella sesión, en la ordinaria, donde especificaba que todavía estaba en plazo de contestación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para no... Tenemos que estar la respuesta del secretario para ver si aprobamos o pasamos a votación no el acta. Pasamos algún punto y volvemos luego atrás para no... ¿Vale? ¿Qué? No puede. Bueno, pues esperemos que lo consulte la secretaria. Bien, consultado el secretario, vamos a proceder a la votación. ¿Te escuchamos? Pero... A ver, vamos a votar pendiente de la reincorporación de lo que se ha pedido. Vamos a ver, cuando se presenta una rectificación al acta, se debe indicar exactamente en qué términos se pretende la rectificación, es decir, se ha hecho constar tal cosa, procede que se rectifique en esos términos. En este caso no se está haciendo una rectificación expresa al acta, se está haciendo una rectificación para que se incorpore parte de una transcripción que consta en los vídeos de la sesión. Por lo tanto, para aprobar el acta se puede aprobar quedando supeditada, vamos, se aprueba el acta incorporándose la transcripción literal de las intervenciones del punto de San Agustín y las previas a la sesión de control. Ahora mismo no se puede redactar el acta. Queda aprobada el acta incorporándose la transcripción literal de lo que conste en los vídeos. ¿De acuerdo? Sí, pero no hay ningún inconveniente porque lo que se va a hacer es, para que quede algo sobre la mesa, o bien lo retira la presidenta o bien se somete a votación. Pero que el acta queda transcrita en los términos que resulte del vídeo.
lo que conste en los vídeos, que se pueden hacer cada secretaría y comprobarlo, es lo que se va a poner en el acta. Pues nosotros no, no hay ningún problema, ¿no? Lo aceptamos. Nosotros preferiríamos que se dejara, si es posible, sobre la mesa y que se apruebe en la siguiente sesión. No hay ningún problema, ¿no? Con la transcripción, ¿no? Por saber lo que aparece, ¿no? Creo yo, es lo más razonable. Vamos, salvo que me digan que supone una cosa, que un perjuicio muy grave, ¿no? Bueno, no, lo que pregunta la secretaria es si no se podría certificar las cosas de ese pleno. Dice que se podría certificar poniendo salvedad. Así que... Para que quede sobre la mesa, se... ¿Qué? Dale. ¿Tú la dejas sobre la mesa? ¿Decidí? Pues nosotros no hay ningún problema, si... ¿Vale? Venga, pues entonces la dejamos sobre la mesa para aprobarla en la siguiente sesión ordinaria. Pero que las rectificaciones deben de venir planteadas. ¿Le decimos que la planteen? No, no, para la próxima, ya para el futuro. Vale. Las rectificaciones planteadas. Pasamos al punto número 2, comunicaciones. Se da cuenta al Pleno de las siguientes delegaciones para resolución de expediente acordada por la Junta de Gobierno el día 27 de mayo del 2016, el día 27 de mayo del 2016, 17 de junio de 2016 y 27 de junio del 2016. Lo que se está dando cuenta, ¿lo puedes explicar o podemos verlo ahora? A lo largo del pleno, vamos, por ver exactamente qué expedientes han sido. Están incorporados en el expediente de pleno, ¿no? Pasamos al punto número 3, resolución de solicitud de bonificación el impuesto sobre construcción, instalaciones y obra. Tiene la palabra el señor Balbán. Gracias, presidenta. El artículo 6.1 de nuestra ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcción, instalación y obra, como sabéis, dispone de dos vertientes. Por un lado, previa solicitud del sujeto pasivo, la posibilidad de bonificar con un 95% aquellas actuaciones que sean declaradas pues, de interés municipal, basado también bueno, por concurrir siempre a circunstancias sociales, culturales o de fomento del empleo. Y por otro lado, en el mismo artículo 6.1, en el último párrafo, estipula que todas aquellas actuaciones que se hacen dentro del conjunto histórico artístico y para favorecer actuaciones dentro del mismo, pues están bonificadas por un 95%. En base a eso, traemos una solicitud de dentro del casco histórico, son 37 expedientes, una totalidad de 34.391,12 la bonificación, y fuera del conjunto histórico artístico, traemos una solicitud de la Asociación de Autismo de Cádiz de 505,79 euros, la propuesta de bonificarla al 95% con el informe favorable de Bienestar Social. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Grupo Ciudadanos, señora Ripalda. Sí, presidenta, gracias. Yo lo que quiero decir que aunque está claro y entendemos que la ordenanza, lógicamente, permite el derecho a estas entidades y particulares a recibir esa bonificación del 95%, es totalmente legítimo, por concurrir circunstancias sociales y por estar enclavados en el Centro Histórico Artístico de Jerez de la Frontera, es lógico, incluso vemos que tiene informe favorable económico-jurídico, no es menos cierto que el informe de intervención simplemente pongo de manifiesto la advertencia que se realiza en relación, aunque esto no supone un gasto, sí supone una merma de ingresos
para el ayuntamiento. Entonces yo creo, y por eso lo digo y lo expresamos, que sí sería conveniente una revisión, un análisis, un estudio de las ordenanzas fiscales para que esta merma sea compensada con otro mecanismo de incremento. Evitar la morosidad, el control, la inspección, la fiscalización, porque lógicamente, repito, el ayuntamiento está sujeto a un plan de ajuste. No obstante, no es decir también y añadir por último que para este tipo de colaboración Ganemos Jerez está a vuestra disposición para colaborar, estudiar e implicarnos en este análisis. Por lo demás, nuestro voto, lógicamente, como no puede ser de otra forma, es a favor. ¿Algún grupo más desea intervenir? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Quedan aprobadas. Punto número 5, autorización de liquidación de la Fundación Teatro Villa Marta mediante la cesión global. Perdón. Modificación, Punto número 4, modificación de la ordenanza municipal de circulación. Tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, presidenta. A lo largo del 2015, Jerez ha pasado de tener 15 kilómetros de carril bici a los 44 actuales. Los nuevos 29 kilómetros son fruto del acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez para el desarrollo, fomento e integración del transporte en bicicleta de Jerez. La puesta en servicio de estos nuevos tramos ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la regulación sobre peatones y ciclistas y su relación con los vehículos a motor. Otra circunstancia que demuestra la necesidad de una nueva regulación son la zona de pacificación, el uso de la acera bici y también la seguridad de los peatones con el uso de la bicicleta. La actual ordenanza no regula suficientemente la circulación de los peatones, de las vías ciclistas, de los vehículos a motor, sus prioridades, los tramos de vía pública y la seguridad vial. En un principio se estaba elaborando una ordenanza específica, pero ante las distintas consultas que se hizo al secretario municipal, nos recomendó y vimos necesario, idóneo, incorporarla a la ordenanza de circulación actual. No obstante, entre las novedades principales de esta nueva regulación es el uso del carril bici por las personas de movilidad reducida, además del uso del carril bici por los patinadores. En esta nueva ordenanza, modificación de la ordenanza, se incluye la nueva terminología, se incluye distintos anexos referentes no solamente a la nomenclatura, sino también a la señalización. Además, y como contábamos con un informe de la DGT en el que valoraba positivamente esa ordenanza, hemos tenido que realizar diversas modificaciones adaptarla a la legislación vigente y que, por tanto, era necesario derogar o modificar o adaptar algunos artículos. Por tanto, se incorpora, en este caso, nuevos artículos, como pueden ser 9, se modifica también diversos artículos para la regulación del peatón, se hace referencia a vías ciclistas, se añade la definición de detención, que no venía recogido en la actual ordenanza, se derogan diversos artículos o se modifican y que, bueno, en principio podemos decir que entre las principales cuestiones que se han adaptado de acuerdo con la ordenanza fiscal es la zona hora. La zona naranja pasa de media hora a una hora. Además, también se modifica temas relacionados con PMR, con personas de movilidad reducida, y también, como digo, la adaptación al código de circulación. Esta nueva ordenanza, esta modificación, ha llegado con el acuerdo de la mesa de movilidad, con el acuerdo mayoritario de todos los partidos políticos. Se ha trabajado intensamente durante estos últimos meses y agradecer principalmente no solamente a los grupos de la oposición y a la mesa de movilidad, también al colectivo Jerez Bici y Bici Urbana,
por la labor que han desarrollado durante este último tiempo para no solamente aprobar esta ordenanza, sino sobre todo para la implantación y el desarrollo del carril bici en nuestra ciudad, que por tanto va a permitir un desarrollo sostenible y que, bueno, en los últimos datos que hemos ofrecido, casi 2.000 ciclistas están utilizando el carril bici. Se hace necesario, como digo, esta nueva regulación que va a marcar el punto de inflexión, sobre todo para saber los derechos, las obligaciones, los usos, las prioridades relacionados con el peatón, con los ciclistas y los vehículos a motor. ¿Algún grupo? Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Mostramos nuestra posición favorable en la mesa de movilidad, esta modificación de la ordenanza municipal de circulación. Evidentemente vamos a votar favorablemente a este punto en el pleno de hoy. Y sí, nos gustaría y creemos que es muy importante, y estoy seguro que el delegado va a coincidir conmigo, que a partir de ahora tenemos un largo trabajo para informar debidamente a los jerezanos de esas modificaciones que se van a introducir. Lo digo fundamentalmente por el carril bici. Creo que tenemos por delante un gran ejercicio de pedagogía que llevar a cabo y confío en que se lleve. Muchas gracias. Ah, ¿no ganemos? Sí. Espera. No. Gracias, presidenta. Buenos días. A nosotros nos gustaría votar favorablemente, pero nos vamos a tener que abstener y voy a intentar explicar el porqué. Desde hace meses, efectivamente, en la mesa de movilidad se estaba trabajando una ordenanza específica para peatones y ciclistas, y nosotros, evidentemente, por responsabilidad, hemos contribuido notablemente, y lo digo con humildad, pero ha sido notablemente, a esa modificación, e incluso, y de eso tenemos, simplemente prueba de un correo que enviamos en febrero al área de movilidad con alegaciones en la que decíamos, por ejemplo, no hace referencia a la ordenanza de circulación vigente en el caso de parada y estacionamiento, artículos 23 a 28, y lo expusimos, ¿no? Tampoco, en cuanto a infracciones, el apartado que venía de infracciones, es necesario que se estudie la compatibilidad entre lo regulado en la ordenanza de circulación y esta nueva ordenanza, pues en principio parece haber contradicción entre lo establecido en el artículo 79 de la ordenanza de circulación y el borrador. Y expusimos el porqué, ¿no? Posiblemente eso haya hecho también esa integración de la ordenanza de peatones y ciclistas en la de circulación, porque además es útil, o sea, que me parece correcto esa integración, no tenemos nada, era lo oportuno, ¿no? Pero resulta que nosotros durante todo este tiempo, en la mesa de movilidad, y el señor Díaz lo sabe, hemos trabajado sobre un borrador de peatones y ciclistas, y el 23 de junio, el viernes, se presentó el borrador de la ordenanza de circulación. Y no pasa nada. Lo que ocurre es que este lunes, se nos envió, me imagino que a todos, el documento. Ese es, por primera vez lo vimos, por lo tanto, el lunes hemos visto y hemos trabajado la ordenanza de ciclistas y peatones, pero desde el lunes hasta hoy, en tres días, evidentemente de forma precipitada, porque han sido pocos días, hemos analizado la ordenanza de circulación y hemos visto lo que se propone y consideramos que hay a veces errores materiales, simplemente. Es decir, hay una cuestión que, si acaso después la comentaré en la segunda intervención, que es simplemente la posibilidad de dejarlo sobre la mesa, pero para que no tengamos que acudir al proceso de alegaciones, o sea, que se publique la aprobación inicial, que presentemos alegaciones, que yo creo que todo el mundo la va a reconocer, y eso provoque una demora en el tiempo, posiblemente, no sé si es más conveniente, ver estos errores y corregirlos y traerlos en el próximo pleno, por ejemplo, y ya se aprueba inicialmente y seguramente de forma definitiva. Pero bueno, yo en ese sentido, o sea, mi abstención no tiene más objeto que ese. Es decir, no estoy en contra en absoluto para el trabajo que se ha hecho en la mesa de movilidad, de todos los grupos políticos, de todo el mundo, pero ahora en la segunda intervención, repito, comentaré algunas cosas que yo, a mi parecer, creo que hay errores. Ya está. Muchas gracias. Señor Díaz. Sobre la parada de estacionamiento se hace referencia a la detención que no venía recogido.
Esto lo ha estado evaluando el propio secretario municipal y bueno, que si no, en este caso los errores materiales, ahora me lo explica en este caso, pero se ha guardado el espíritu de esa ordenanza. Básicamente, el 95% de las modificaciones van en base a esa ordenanza que se estaba trabajando, y que además el otro 5% viene dado a terminología desfasada, adaptarla a la ordenanza fiscal, y básicamente creo que reúne todas las condiciones. Sobre las sanciones, se emplaza simplemente al código de circulación y no se hace más referencia que las que vienen estipuladas. Por tanto, creemos que es necesario ya contar con esa ordenanza por el proceso que conlleva, y tenerla para la semana de movilidad, que creo que, como dice Raúl, tenemos que hacer también un trabajo de información, de concienciación, más del que se ha realizado con los distintos expos y campañas informativas, y que, por tanto, tendremos que hacerlo, esa labor pedagógica, con los problemas que se nos ha presentado en la mesa de movilidad, entre los peatones, los ciclistas, y que, por tanto, tendremos que hacer esa labor entre todos. Sí, ¿algún grupo desea intervenir? ¿Quiere venir? No, simplemente venir a confirmar un poco lo que decía el señor Muñoz en relación a que sí es cierto que hemos estado trabajando en una ordenanza de peatones y ciclistas, que a última hora, y nosotros creemos que es lo conveniente, se ha apostado por modificar la ordenanza municipal de circulación e incluirla ahí. Creemos que es lo apropiado. Si las cuestiones que tiene o las alegaciones que tiene el señor Muñoz son cuestiones de fondo, a nosotros particularmente no tenemos gran problema en que se pueda debatir en el próximo pleno, pero también podemos entender que si corre prisa, porque la ordenanza se quiere tener para la semana de la movilidad, pues se tenga que hacer en este. Digo que entendemos perfectamente la razón. ¿Algún grupo? Sí. Sí, gracias, presidenta. Yo repito que nosotros no vamos a votar en contra, vamos a abstenernos, y evidentemente ya pensaremos si hay que presentar alegaciones o no, depende de la enjundia de la modificación concreta. Simplemente que conste que al menos nos la hemos leído en 3 días y que hemos visto algunos inconvenientes. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero detenidamente lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, se dice en el artículo 28, apartado 6 del único párrafo, se sustituye minusválidos por personas con movilidad reducida. Artículo 28, apartado 6, se modifica el párrafo sustituyendo la palabra minusválidos por personas con movilidad reducida. Artículo 28.6. Si nos vamos al artículo 28.6 de la ordenanza de circulación, la vigente, lo que hay que sustituir, dice el artículo 28.6. En las calles con sentido único y que la sección de la calzada solo permita la circulación de una columna de vehículos o de 2 columnas de vehículos, en las de doble sentido. Habla de la prohibición de aparcar. Ahí no aparece nada de palabra que hay que sustituir. No sé si me explico. Es decir, que se dice, hay que sustituir el párrafo tal porque aparece una palabra y la tenemos que reemplazar por otra. Y es que en el párrafo 6 del artículo 28 no aparece. Seguramente, yo creo que sé dónde aparece, pero no sé si lo sabe el delegado, pero hay que buscarlo. Entonces, si se aprueba, bueno, pues se aprueba, yo me abstengo, porque yo no puedo, yo lo he leído, es decir, yo no puedo votar, nosotros no podemos votar que sí. Evidentemente, ¿eso tiene importancia o no? No lo sé. Simplemente lo comento, pero es un error, ¿no? Hay que considerarlo. Pero hay hasta 7 errores de ese tipo. 7 errores de ese tipo. Por ejemplo, se dice, en la actual ordenanza se titula de la circulación de peatones. El apartado H, la ordenanza actual, apartado H, circulación de peatones. Se introduce artículos nuevos donde ya es la circulación de ciclistas. Circulación de ciclistas. Luego, el apartado, si es circulación de peatones, habrá que decir circulación de peatones y ciclistas. Evidentemente, estamos hablando de una ordenanza que va a tener, esperemos, cierta vigencia en el tiempo. Eso es un ejemplo también de un error en este sentido material. Pero hay otro, por ejemplo, hablando de parada y estacionamiento. El artículo
23 define qué es el estacionamiento. Y si nos vamos a la terminología, a ese anexo 2, donde dice qué es el estacionamiento, las definiciones son diferentes. Hay diferencia. Evidentemente, ante una multa, posiblemente pueda ser motivo de alegación en que el artículo tal... Pero vamos, que evidentemente esto es fruto de un análisis de la ordenanza. Allá cada uno con lo que considere. Puedo seguir, digo que hasta 6 errores de ese tipo, ¿no? Muchas gracias. En fin, nosotros nos vamos a abstener, pero por esa razón simplemente, ¿no? Gracias. Pasamos por la votación. Bueno, ¿quiere usted cerrar, señor Díaz? No. Pasamos por la votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto número 5. Autorización y liquidación de la Fundación Teatro en Villa Marta mediante la cesión global de activo y pasivo a la Fundación Universitaria de Jerez y el cambio de finalidad de esta última. En este punto hay una enmienda del Gobierno a propuesta del interventor por una exigencia de carácter técnico. Vamos a empezar primero debatiendo la enmienda y pasando a votación. Tiene la palabra el señor Cama. Primero de la enmienda. O si la quiere... Gracias, presidenta. La enmienda primero. Gracias, presidenta. Se trata de que en el punto tercero se haga un añadido al final donde diga, conforme al plan de viabilidad que se apruebe para esta fundación con sujeción a la Ley Orgánica 2/20.012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Normativa de Desarrollo al Plan de Ajuste vigente. Esta es la propuesta que se le hace al punto tercero. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Vale. Pasamos a la votación de la enmienda. ¿Voto a favor para su incorporación? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Debatimos pues ahora la propuesta con la incorporación de la enmienda. Tiene la palabra el señor Camas. Gracias, presidenta. Bueno, siguiendo con la normativa de tránsito de la Fundación Teatro Villa Marta hacia la nueva Fundación Universitaria que tendrá cabida en el futuro para los eventos que tenemos programados a través del teatro, nuestra propuesta consiste en 3 puntos. La primera sería dejar sin efecto el acuerdo de pleno de fecha 31 de enero del 2014, por el que se acordó incoar expediente para preceder a la extinción de la Fundación Universitaria de Jerez. El segundo punto pretende modificar de fines fundacionales de la Fundación Universitaria de Jerez, que tendrán como finalidad la promoción y la difusión de actividades de carácter cultural y universitario en el sentido más amplio, de acuerdo con la legislación vigente. Y autorizar la cesión global de activos y pasivos de la Fundación Teatro Villa Marta para su liquidación y extinción a favor de la Fundación Universitaria de Jerez, quien se subrogará en la totalidad de las relaciones jurídicas de aquella, hasta la efectiva cesión global de activos y pasivos a que se refiere la autorización indicada en los apartados anteriores. Sería la Fundación Teatro Villa Marta quien continúe con la prestación de servicio público que ha venido gestionando. Gracias, presidenta. Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. Bueno, nuestro voto en este punto es favorable. Lo que sí pedimos al señor delegado es que se convoque cuanto antes el patronato para informar del plan de viabilidad, que se haga un informe exhaustivo del plan de viabilidad que tiene que haber en esta nueva fundación para que no den lugar otra vez a los mismos errores que se han sucedido en el pasado. Muchas gracias.
Ciudadanos, ganemos. Grupo Popular. Buenos días, presidenta. Bueno, nosotros nos surge una serie de dudas que creo que son importantes y que después de haber transcurrido 4 meses desde el informe que nos hacen llegar a través del patronato a los patronos de la fundación, hemos entendido de que hay una serie de, ¿cómo diría?, de preocupación a la hora de lo que va a ocurrir a futuro con esta fundación. Se hizo hace poco una presentación con el nombre de Fundación de Arte, si no me equivoco, que al parecer tampoco se puede inscribir con ese nombre, o hay una circunstancia, y me gustaría que me lo aclarara después. Y además hemos visto de que la modificación de los estatutos de la fundación y la ampliación y la absorción de esos pasivos y activos de la fundación tienen que ir de la mano de un plan de viabilidad, como bien ha indicado Izquierda Unida. Un plan de viabilidad donde esa fundación universitaria, que durante años ha permanecido una inactividad total y que tenía un saldo favorable de las pocas fundaciones que tenía el ayuntamiento en torno a unos 100.000 euros, es donde se va a asumir toda esa deuda que actualmente tiene el Teatro Villamarta. Nos preocupa también una cuestión importante, y es en la modificación de los estatutos, la ampliación que usted no ha hecho alusión en en su exposición de las modificaciones, lo relacionado con el mundo del flamenco, cosa que sí, públicamente, a través de los medios de comunicación, tanto el delegado como la presidenta han hecho extensible a los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra preocupación es un plan de viabilidad para saber cómo se va a trasladar el problema, porque a fin de cuentas es un problema. Es decir, sabemos que a 2014 había una deuda importante por parte del teatro, es cierto que también hay unos activos favorables hacia el ayuntamiento, pero es importante definir qué va a ocurrir a futuro con la fundación, y en esa ampliación, si se va a ampliar, por ejemplo, el personal, si la cuantía que aplica la administración local, en este caso el ayuntamiento, hacia la fundación, se van a ampliar el importe, o esa sostenibilidad presupuestaria que no autoriza Hacienda para la ampliación. Es decir, una serie de cuestiones que entendemos que va a trasladar el problema a la fundación universitaria. Por lo tanto, creo que hoy tenía que haber venido al menos alguna de las soluciones que se van a plantear, para que el Pleno y los ciudadanos conozcan, no solo a través del patronato, sino a través de la administración, qué planteamiento tenemos de cara a futuro. Por lo tanto, es importante que ese plan se lleve a efecto cuanto antes y nos den a conocer los estatutos previamente para poder votar de forma favorable toda esta cuestión. Han sido varios meses, y también es cierto que ha transcurrido un tiempo de interinidad nuevamente. Es decir, entran ustedes en el gobierno en mayo y le está pasando como las elecciones. Es decir, por meses van perdiendo votos y por meses van perdiendo ustedes la inacción de trabajar. Han transcurrido 11 meses. Muchísimas gracias. Donde sí, ha quedado paralizado todo este tema. Pasa, señor Cama, ¿quiere usted? Tengo que advertir una cosa, que el marcador de los 3 minutos no se puede poner y controlamos sobre los 5 estrellas. Ah, ya lo he puesto. Ah, vale, que antes no podía. Señor Camas. Sí, no, efectivamente, yo comparto todas las inquietudes que me manifiesta el Grupo Popular. La inacción no ha existido, sino todo lo contrario. El hecho claro está en que hoy traemos a pleno ya el tránsito hacia la nueva fundación. El momento álgido de crisis fue en diciembre pasado, donde efectivamente los procedimientos no son todo lo rápido que quisiéramos, pero a fin de cuentas, al final, el resultado es positivo en cuanto a que el tránsito se está haciendo jurídicamente de acuerdo a la ley, de acuerdo a los procedimientos y de acuerdo al protectorado de fundaciones. Por lo tanto, bueno, el futuro desde luego está garantizado, debe de estar garantizado en el plan de viabilidad para no cometer los errores del pasado. Lógicamente tiene que haber un equilibrio, y en cuanto al plano artístico de que me comenta de la nueva fundación, efectivamente el logotipo y la Fundarte, que es el logotipo y el nombre genérico que queremos dar desde el punto de vista de imagen a la nueva fundación, sí lleva incluido, es verdad que no hemos hecho alusión a la unidad de flamenco que queremos que ampliar y que públicamente hemos presentado a la ciudad de Jerez. Pero bueno, eso no cambia nada en estos momentos, porque ahora mismo estamos en sacar adelante el marco jurídico, y a continuación, si usted, bueno, en distintas reuniones que mantengamos, ampliaremos y desarrollaremos todas las inquietudes que usted me manifiesta. Gracias.
Nada, vale, pasamos por la votación. No, quiere intervenir. Venga. Un minuto. Me agrada su buena voluntad, como siempre, señor Cama. Me agrada porque usted siempre está trabajando, está en disposición de hacer las cosas. Pero hoy llega aquí una propuesta y no tenemos ni un documento. Es decir, oiga, trasládenos usted por lo menos qué modificación de estatuto, qué pretendemos con el plan de viabilidad, a dónde queremos llegar, qué va a pasar con lo que esos activos y esos pasivos de la Fundación. Pero no me diga usted que sus inquietudes, es que usted es muy inquieto y usted tiene muy buena disposición, pero siempre es la misma respuesta, es decir, estamos en ello, trabajaremos, seguiremos. Por lo tanto, le pido, por favor, que a la mayor brevedad trasládenos la documentación que vayan trabajando en relación a este asunto, porque creemos que es importante. Porque el Partido Socialista y el resto de grupos, que me sorprende mucho, se jactan de hablar de cultura, de que la cultura es importante, de los equipamientos, de la realidad, pero veo que no defienden la realidad del teatro y para nosotros también fue un perjuicio y fue un problema. Por lo tanto, cada uno vamos a asumir nuestra responsabilidad y ahora la pelota está en vuestro tejado. Por lo tanto, mándenos la documentación que podamos estudiarla. Muchas gracias. Señor Cama. No tengo ningún inconveniente en hacerlo y efectivamente ratifico sus palabras. Soy una persona inquieta que trabaja muchísimo por el bien de la ciudad. Y por lo tanto, hoy traemos a pleno el tránsito a una nueva fundación debido a la gestión que ustedes hicieron con la anterior, que nos la quitaron desde el ministerio y hemos tenido que salir adelante. Y eso es lo que hoy traemos aquí. Gracias. La solución. Pasamos por la votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número 6, modificación de estatuto de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para su adaptación a la ley 27/2013 a 27 de diciembre. Tiene la palabra el señor Galván. Gracias, presidenta. La propuesta que traemos viene motivada por un cambio estatutario de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para adaptarla a la ley 27/2013 de 27 de diciembre, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Nos llegó un certificado de la misma Junta de la Mancomunidad el pasado 17 de febrero, en el que venía ese acuerdo que en 2014 había realizado la Mancomunidad de modificar los estatutos, como digo, para adaptarla a la disposición undécima de la Ley 27 de diciembre, como digo, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trae a pleno porque el artículo 8 de los estatutos de la propia Mancomunidad exige que ese acuerdo sea ratificado por pleno en la mayoría del mismo, de todos los ayuntamientos participantes en la Mancomunidad. Por lo tanto, lo que traemos es ratificar ese acuerdo de la Mancomunidad y darle traslado a dicha comunidad, pues, del acuerdo que sostenga aquí en el Pleno. Los únicos cambios que se hacen es en el ámbito competencial de la misma. Se ha suprimido algunas líneas del artículo 2.1 y el artículo 6, que también se han suprimido otras líneas, como digo, para adaptarla en el ámbito competencial, el Estatuto de la Mancomunidad a la citada ley estatal. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? ¿No? Sí, señor Durán. Sí, brevemente, sí. Nosotros vamos a votar a favor, evidentemente. Esto ya lo han traído aquí, no sé si la segunda o la tercera vez. Yo creo que la tercera, a ustedes les gusta mucho el número 3. Han perdido las elecciones 3 veces, pues tráiganlo otra vez, las que ustedes quieran. Vamos a votar a favor, Muchísimas gracias. Pasamos, pues, a votación. Si no tiene nada que decir el señor Galván, nada más, ¿no? Oh, esto... Simplemente es un certificado que nos llega en el 17 de febrero y es la primera vez que traemos la modificación, igual que además los demás ayuntamientos, estamos en el mismo mes y por lo tanto sin ningún problema, vamos, para aprobarlo. Vale, gracias. Muy bien, pasamos por la votación, voto a favor. Vale, queda aprobado por unanimidad. Pasamos.